olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con una restauración de tienda de segunda. Encontré este zapato ahí en la tienda de segunda. Y es así como de porcelana, algo así, no sé qué material sea exactamente. Pero bueno, lo encontré ahí y pensé en traérmelo para hacerlo maceta. De hecho, como que alguien usaba maceta, pero no tenía los agujeros de abajo. Eso yo se los hice con el drill. Mi esposo me enseñó cómo hacerlos, de hecho. Dije, hazlos. Y dijo, no, tienes que aprender. Y me enseñó. Así que bueno, eso se los hice yo. Y ahora sí, ya lo puedo poner en la plantita y no se me va a ahogar porque tiene ahora sí drenaje. Pero sí, vamos a estar pintando este, vamos a restaurarlo y vamos a ponerle una plantita. Y eso lo voy a estar haciendo con mis pinturas de acrílico y tal vez use mis Poscas también para esto. No estoy segura todavía, pero conforme vayamos en el video, veamos qué voy a hacer. ¡Empezamos!
quedó este zapato, vean. Este lo hice con tema de dulce. Creo que quedó muy padre, completamente diferente a lo que teníamos originalmente. La verdad me gustó muchísimo. Y bueno, ya por último le voy a poner un sellador y vamos a poner una plantita aquí para ponerlo en el jardín. La verdad me gustó muchísimo. Déjenme saber qué les pareció. A mí me fascinó, vean eso. Me encanta. Está completamente diferente a nuestro zapatito original. Pero déjenme saber, ¿les gustó? Las quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye. Y quédense al final del video, está poniendo un antes y el después. Bye, mis hermosos.